El Termé de Vila-real es un paraje lleno de historia. Un espacio para las tradiciones, para la cultura, para gozar de la espiritualidad y empaparse de religiosidad, para respirar con la naturaleza, para correr y descansar, para estudiar e investigar. Pero sobre todo el Termet es un espacio para compartir. El río Mijares es uno de los grandes protagonistas del paraje natural. El río, a su paso por el Termet, es generoso y nos regala un espectacular meandro donde parece que quiera enlazar todo el espacio con su brazo de agua. Los vecinos de Vila-real son otros protagonistas, ya que han querido y han sabido protegerlo a lo largo de los siglos. La historia de Vila-real está ligada al Mijares. El rey Jaume I de Aragón, a través de la Carta Puebla Fundacional, promovió el aprovechamiento de las aguas del Mijares. Quería proteger sus tierras y, por lo tanto, concedió a sus habitantes el uso de las aguas para desarrollar campos de cultivo. El azud, o también llamado los machos, es una construcción hidráulica importante. Está ubicada a unos 200 metros río arriba del ermitorio. Su función es simple: elevar agua del río para llenar la acequia y regar. El Sindicato de Riegos de Vila-real ha rehabilitado la Casa de la Azud para darle un uso educativo y turístico. Una visita sosegada a la antigua Casa de la Azud nos ayudará a descubrir una historia vinculada al agua. El Termet forma un paraje extenso de propiedad municipal. Los visitantes se sorprenden por su extensión. Bajar con parsimonia las amplias escaleras, obra del arquitecto Zendoya, nos da una primera idea de amplitud. En un lugar destacado de la plazoleta, toparemos con la escultura del Pastoret, del escultor José Ortells. Se trata de una copia a prueba de vándalos. El original está en el Ayuntamiento de Vila-real. La ermita es un espacio de devoción a la Virgen, actual patrona de la ciudad, junto con San Pascual. En Vila-real es conocido el relato del pastorcillo que un día se encontró una imagen de la Virgen María. La llevó al pueblo, pero desapareció de allí y sorprendentemente volvió aquí. Por ello se construyó una pequeña ermita encima de la Cueva de la Reaparición. Pero la historia nos cuenta que hacia finales del siglo XIV, el Termet acogía penitentes que hacían vida de oración y soledad en el interior de cuevas. Alguno de aquellos penitentes, probablemente, llevaba una virgen que le acompañaba en sus oraciones. En la actualidad, una visita a la Cueva de la Virgen es imprescindible para conocer la historia religiosa del paraje. A partir del siglo XVII se levantó la actual iglesia. La imagen de María preside el centro. San Antonio y San Vicente Ferrer se sitúan en sus laterales. Hay que dar un vistazo al techo para admirar los frescos del ábside del pintor valenciano Luciano Calado. En la casona de la ermita encontramos el Museo Etnológico y de Cerámica del Termet, dos joyas de la historia de Vila-real. El Museo Etnológico consta de cuatro salas. La planta baja se dedica al mobiliario de los siglos XIX al XX. En la primera planta descubrimos dos piezas emblemáticas: un carro de bomberos de principios del XX y el carro del caballo para ir a la huerta a trabajar. Toda una muestra de un tiempo de herraduras y bestias. Herramientas, utensilios agrícolas, pesos, indumentaria antigua, una cocina totalmente equipada
y un dormitorio con una cuna de madera forman parte del exquisito muestrario de la sociedad pilarrealense del siglo XVIII hasta el XX. El Museo de la Cerámica nos propone un recorrido histórico y cultural de su evolución, desde el Neolítico hasta el siglo XIX. Junto a la capilla encontramos el edificio de las Caballerizas, una antigua vivienda construida en el siglo XVIII para alojar las monturas de los visitantes. Hoy es un edificio preparado para acoger congresos, conferencias, exposiciones, bodas civiles y otros eventos sociales y culturales. Nuestro recorrido por el Termet nos lleva al molino de la ermita del siglo XVIII, uno de los mejor conservados del término. La actividad primera y principal fue la molienda del trigo, aunque también fue fábrica de borra. Una parte de su maquinaria interna nos ayuda a comprender su funcionamiento. Al pie del molino podemos relajarnos dando un paseo por la playita del Mijares, un paraje muy frecuentado por vecinos y visitantes para encontrarse con el río, escuchar su rumor o admirar su belleza. El Mijares es el río más importante de la provincia de Castellón. Nace en el término del Castellar, en la Sierra de Gúdar, provincia de Teruel. El río brota en un paraje abrupto de extraordinaria belleza a 1.600 metros de altitud. Un bosque monumental de pino rojo intenta escondernos sus primeros pasos. El Mijares nace suave, cristalino, con tranquilidad, sin prisa y sin hacer demasiado ruido. Es un riachuelo de montaña que quiere hacerse grande, pero primero tendrá que atravesar un paraje precioso ocupado por pinos rojos y árboles de ribera que en otoño lucen sus trajes más llamativos. Desde aquí, el Mijares recorrerá 156 kilómetros antes de entregarle sus aguas al Mediterráneo. El Mijares, después de un recorrido tortuoso entre bosques y montañas, llega al Mediterráneo. Desemboca entre las poblaciones de Almasora y Borriana. Es un paraje húmedo protegido y zona de especial protección para las aves. Un lugar ideal para la observación de aves acuáticas. En el Termet de Vila-real se desarrollan multitud de actividades culturales a lo largo del año. Teatro, cine, exposiciones, congresos, danza y otras manifestaciones le otorgan al paraje un valor añadido fruto del entendimiento entre las personas y la naturaleza. El Termet también es un lugar excepcional para practicar deporte. Recordemos que es un pulmón que fabrica oxígeno sin parar. Miles de personas lo utilizan a lo largo del año para caminar, para correr. Pero este paraje, principalmente, es un buen lugar para el aprendizaje. Por el Centro de Educación Ambiental El Termet han pasado desde el año 1986 más de 70.000 niños. Todos ellos han podido aprender las peculiaridades naturales de este paraje. A orillas del río discurre una preciosa ruta botánica. Se inicia en el paseo del botánico vilarrealense Manuel Calduc. El caminante irá descubriendo los árboles y el paisaje de la ribera fluvial. A veces, le parecerá que atraviesa una selva. Sea como fuere, la ruta es un paseo para relajarse y disfrutar de la naturaleza fluvial. Pero en el Mijares también se hace ciencia. El último tramo es lugar de residencia, de paso o de invernada de miles de aves. Los ornitólogos las anillan para conocer mejor sus movimientos y su biología. El Termet de Vila-real es un espacio de sorpresas. La naturaleza, el agua, la religiosidad, la espiritualidad, la historia, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia.
todas forman parte de un paraje para perderse, pero también para reencontrarse. Las simpáticas ardillas rojas, señoras del dosel arbóreo, se despiden de nosotros, no sin antes recordarnos que el Termé de Villarreal es un espacio para disfrutar, pero sobre todo para compartir.